Me llamo Ospi, bienvenidos a nuestra casa, a nuestro hospital. Mi corazón está alegre por tenerte aquí, te vamos a curar. Me llamo Ospi, con un abrazo te quiero saludar. Buenos días, es el momento ideal para una llegada matutina y emplumada. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, mamá se acaba de ir y como mi cuello cada vez es más largo, puedo alcanzar los dulces y galletitas más altos de la alacena. Pero Bora, a ti ya tienes demasiada comida. ¡Mira tu pancita! Bueno, es que me encuentro haciendo cálculos muy importantes. Sí, sé que eres amante de las matemáticas, pero después de los chocolatines y las papitas... Bueno, verás que puedo calcular y predecir el número de manchitas, el tipo de grosor y color que tendrá el pelaje de cada jirafita, dependiendo la ubicación de su mami, el largo de su cuello y la cantidad de pensamientos felices que sea capaz de tener mientras su bebé está en la pancita. Sí, de verdad eres única. Sí, desarrollé ese cálculo mientras trabajaba todo este año desde mi casita. En verdad, me encanta, pero me preocupa todo esto que estás comiendo para hacer los cálculos. ¿Lo sabe tu mami? Pues me ha descubierto a veces comiendo y me quiere llevar al doctor. Dice que es malo comer tanto, mientras solo estoy trabajando sin salir de casita. Pero es que ya me acostumbro a trabajar en mis cositas y comer y comer. Jirafita, tu mami tiene razón. Tienes que ir al doctor. Pero en estos tiempos de pandemia y bichos, todos acostumbrados a los antojos sin tener control. Pero no quiero ir al doctor. Calculo que dirá que estoy barrigona. Espera, creo que tengo la solución. Ospi, la ranita de la chartita, me ha decidido de un lugar. De ahí lo atendieron y sí, se divirtió. ¿Es en serio? ¿Me dirán qué comer para volver a tener mi pancita ligera y redondita? Sí, te encantará. Ospi estaba muy contento con su visita. ¡Vamos con él! Bora, la jirafita, estira su cuello para seguir conversando con su amiga. Sabe que Ospi andará por ahí para salpicarlas de un momento a otro. Hola, Bora. Veo que vas en camino a uno de mis lugares favoritos. Hola, Ospi. Sí, tengo una cita. Como verás, mi pancita creció en estos meses de estar en casita. Tranquila, a todos nos pasó. Mi pancita también creció. Ya no podía dar los brincos más altos entre ramitas, pero ya te diré el doctor lo que debes comer y el ejercicio que también debes hacer. Es cierto, a otras amiguitas también les pasó. Entonces, estar tranquila y poner atención es el primer paso. Hay que confiar en el doctor. ¿Es en serio? Pues me encanta la idea. Gracias, Ospi. Ahora voy segura y con emoción a mi cita. ¡Te va a encantar! Hola, Ospi, ¿cómo estás? Bienvenido, Spintel. Veo que traes a tu amiguita Bora. ¿Cómo estás, Bora? Bienvenida. Hola, doctora. Pero qué lindo lugar. Esto es lo que Ospi decía. Claro, Ospi es un amigo muy fuerte y valiente que me viene a visitar seguido. Y veo que tú también estás muy tranquila y que te gusta el consultorio. ¡Sí, está genial! Además me han platicado que sabes mucho sobre matemáticas y que eres muy creativa. Sí, doctora, pero mi pancita creció y creció durante el tiempo que estaba en casita. Vamos, jirafita, eso nos ha pasado a todos. Lo que sigue es revisar tu peso, respiración, tu tensión arterial y todo lo que los doctores hacemos para ver cómo está tu cuerpo frente a este aumento de peso. ¿Te parece? Sí, me parece. Excelente. Y después te voy a dar recomendaciones sobre tu alimentación y cómo realizar tus ejercicios para que tu cuerpo vuelva a estar en su peso ideal y ya verás cómo te vas a sentir mucho mejor, muy ligera y vas a poder estudiar y jugar como lo hacías anteriormente. A ver, ¡ay, qué bonito corazón! A ver, ¡ay, qué cosas tan hermosas! A ver, ¡ay, qué cositas tan bonitas! Oh, yeah. Y uno, ¡ay, qué cosas tan hermosas! Ahora te voy a pesar, vamos a ver cuánto pesas, checa, checa. ¡Ándale! 50 kilos, hay que bajar 10 kilogramos. Bueno, hemos terminado con el chequeo, ahora es muy importante, tengo aquí tu expediente, ¿listo? Por si tienes alguna duda o algún comentario sobre el plan de alimentación y activación de tu cuerpo. No, doctora, no tengo ninguna duda. Las instrucciones son claras y muy sencillas. Solo hay que ser fuertes y valientes, como dice Ospi. Me parece genial. Ahora quiero invitarte a que vengas continuamente a tus revisiones a hospital, en donde tenemos, como tú lo has visto, un consultorio muy agradable para que los niños se sientan muy a gusto y tranquilos. ¿Bien? Sí, doctora, muchas gracias.
bienvenida. Me encantaría tener todos los días que tenga que venir. Excelente, nos vemos, mi amor. Bye. Gracias, adiós. Adiós, Cora.